los centros de gestión comunitaria justamente lo que van a hacer es impulsar tres ejes. Un eje que tiene que ver con el deporte, con la activación física, lo que estamos hoy celebrando. Otro eje que tiene que ver con la educación, se van a impartir talleres de todo tipo, capacitación en temas de arte, en temas de oficios útiles, en temas de capacidades pues, para tener nuevas formas de ingreso en las familias. Y el otro eje es el tema ambiental. Desde los centros de gestión comunitaria se va a impulsar todo un programa de educación ambiental que incluye el desarrollo de huertos ecológicos, donde se van a producir alimentos que contribuyan precisamente a la salud, donde se va a impulsar también todo un programa de educación ambiental para la gestión integral de los residuos sólidos. Tenemos que aprender todos a separar nuestros residuos. Y también todo un programa de rescate de áreas verdes y de rescate de cuerpos de agua. Entonces los centros de gestión comunitaria, digamos, van a ser un nodo de desarrollo en las colonias sobre todo y en las congregaciones. ¿En dónde van a estar? ¿Cómo la gente puede saber? Van a estar, digamos, en las instalaciones que actualmente tiene el DIF. Ahí se va a desarrollar el centro de gestión comunitaria y también en lo que llamamos actualmente delegaciones, ¿no? La norte, la sur, la este, la oeste, ahí se van a instalar los centros de gestión comunitaria. Y vamos a abrir otros 5 centros de gestión comunitaria repartidos en varias colonias, desde Casablanca, Las Higueras, pasando por El Moral, llegando a la colonia Veracruz y también en la zona de la reserva, por donde está la colonia Moctezuma. En fin, vamos a multiplicar nuestra presencia con el programa de desarrollo social que va a tener su canal de expresión territorial en los centros de gestión comunitaria. Señor, el día de ayer se dio un conflicto en el Cabildo con dos regidoras, con la regidora Bernal y Ana María Córdoba. ¿Hay problemas entre los ediles? ¿Qué está pasando en esta situación? No, en realidad yo creo que forma parte de lo que debe ser la democracia. Es decir, la presencia de un debate civilizado entre las diversas corrientes políticas que hay en el Estado y en particular en el municipio. Ustedes están viendo, nosotros transmitimos por internet lo que se celebra en el Cabildo y es la primera vez que se registra, digamos, en la historia del Cabildo de Jalapa un debate abierto entre todas las fuerzas políticas y la verdad lo aplaudimos. Ese debate contribuye a que se esclarezcan las posiciones que sostienen todos los actores que se preocupan por el bienestar de Jalapa. Entonces, que haya un debate, que haya una polémica, que haya una discusión respetuosa, pues eso a mí me parece que contribuye a que todos tengamos una visión crítica de lo que ocurre en el municipio. ¿No hay ninguna intención de los regidores de oposición de bloquear las acciones que estaría emprendiendo la administración? No lo creo, porque de alguna manera se razona, se argumenta, y ustedes vieron el día de ayer, pues después de un debate fuerte, mostramos que la iniciativa de cambiar el modelo de gestión de residuos sólidos y particularmente de extinguir la concesión a la empresa Proactiva que nos había venido dando malos resultados, todo ello contribuye justamente a que la ciudadanía vea que estamos muy preocupados por mejorar la gestión de los residuos en la ciudad. ¿Entonces si ya se rescindió el contrato a Proactiva? Sí. ¿Qué sigue? El siguiente paso es que de manera inmediata nosotros, a través de la Dirección de Servicios Municipales, nos hacemos cargo de la gestión del relleno sanitario. Hoy se le notifica formalmente a la empresa que el convenio de concesión con ellos se extingue y ellos me llamaron el día de ayer, pues de que a pesar de eso pues, quisieran seguir dialogando, a ver cómo ellos participan, cómo contribuyen a un nuevo modelo de gestión. Y pues estamos esperando que mañana nos informen cuándo puede ocurrir esa reunión. Pero por lo pronto nosotros asumimos responsablemente la gestión de los residuos. ¿Hay suficiente personal, alcalde, para asumir esta operación del relleno sanitario? ¿Van a contratar más? ¿Cuál es la siguiente cuestión de recurso humano? ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos la capacidad humana, o sea, tenemos la fuerza de trabajo capacitada para hacerlo. Lo único que requerimos, y ayer en la noche ya se hizo el trámite, es un cierto número de equipos, máquinas que nos permitan asumir nosotros la tarea de estar acomodando los residuos sobre el relleno sanitario. Eso ya se hizo ayer el subcomité de adquisiciones
hizo ya una licitación con las empresas que nos pueden proporcionar esos equipos, y nosotros ya, digamos, desde hoy estamos ya preparados para asumir la gestión. El día de ayer, ustedes saben, yo se los expliqué a todos los miembros del Cabildo, en el sentido de que si la empresa cobraba 2.200.000 pesos al mes por la gestión del relleno, nosotros tenemos la capacidad de gestionar con mejores resultados y con un cobro menor. Es decir, lo que vamos a gastar no llega ni a 1.800.000. Es decir, que nos vamos a ahorrar 400.000 pesos cada mes, asumiendo nosotros la responsabilidad. Esto va a ser temporal, porque lo que queremos es justamente abrir la posibilidad de que se haga una licitación para que se convoque a las empresas que quieran competir por administrar el relleno, y eso ocurrirá en las próximas semanas, que se acuerde cómo se va a hacer la convocatoria. El alcalde de Tlalnehuayocan hablaba sobre la posibilidad de hacer un relleno metropolitano, ¿no? Exacto. Que ya había platicado con algunas autoridades, incluidos Jalapa. Sí. Ellos tienen su manejo de la basura con una empresa que les cobra por tonelaje, ¿no? Y la disposición final, ellos se encargan de la separación y todo. ¿Podrían ustedes acceder a este mismo mecanismo de contratar empresas que cobren por tonelaje y ellos se encargan de la separación completamente de la basura? Pues de hecho ese es el propósito. Instalar un relleno sanitario que cumpla con toda la normatividad es un esfuerzo que tenemos que celebrar todos los alcaldes, todas las autoridades municipales de la zona metropolitana. Y próximamente vamos a convocar a todos para que analicemos de manera coordinada cómo podemos transitar de manera integral a un relleno sanitario que le sirva a toda la región. Ustedes vieron ayer en el Cabildo, se mostró que tenemos identificadas las 4 o 5 áreas que son susceptibles de ser utilizadas para colocar ahí un relleno sanitario. Son pocos los lugares que cumplen con los requisitos para que ahí se pueda ubicar un relleno. Y estamos pues en la perspectiva de efectivamente trabajar de manera coordinada con todos los alcaldes. Alcalde, el extinguir este contrato no causa como alguna deuda, algo que le deban pagar a la empresa. No, de ninguna manera. De hecho, pues la empresa tiene una deuda con nosotros, ¿no? Porque en las cláusulas del convenio que tuvo vigencia hasta el día de hoy, ellos estaban obligados a reparar el camino. Los invito a que vean el camino cómo está. O sea, ellos tienen una deuda con nosotros, arreglar el camino de acceso al relleno. Ellos también estaban obligados a dar el 1% de lo que se les pagaba mensualmente para temas de educación ambiental. Nunca hizo ningún programa de educación ambiental. Tiene una deuda con los ciudadanos de Jalapa. Y también estaban ellos comprometidos a darle un mantenimiento adecuado a las instalaciones. Les invito a que vayan, con todo respeto, para que vean cómo está. Está lleno de sopilotes. Eso ya es simplemente un indicador de que el relleno no estaba manejado de manera adecuada. Entonces la deuda más bien la tienen ellos con nosotros. El día de hoy se vence la relación con la empresa y, como les digo, vamos a abrir una posibilidad de tener relaciones con empresas competitivas que nos den realmente buenos resultados. ¿Tienen algún plazo ellos para dejar completamente las instalaciones del relleno? Sí, la ley les obliga a hacer lo que se llama la clausura y la posclausura. La norma así lo establece. Es decir, que aunque nosotros finiquitamos la relación con ellos el día de hoy, esto no implica que se suspenda el compromiso que ellos tienen de dejar la instalación debidamente clausurada. Alcalde, nada más, ¿para la población esto afectará las rutas o en los próximos días para la recolección de basura? No, de ninguna manera. El servicio va a seguir operando. De hecho, ya... ustedes saben, hemos tenido problemas desde que entramos con el tema de los vehículos, de los camiones. Ayer explicábamos que los camiones se lastiman muchísimo precisamente por el mal estado en que se encuentra la ruta de acceso al relleno. Los camiones constantemente están sufriendo daño pues por la naturaleza tan difícil del camino de acceso. Pero ya echamos a andar dos programas para mantener bien limpios y bien preparados, digamos, bien equipados técnicamente todo el sistema de transporte. Por un lado, hay ya un equipo de expertos en temas automotrices trabajando dentro de los talleres de
mantenimiento de los vehículos, y por otro lado ya se hizo una licitación para adquirir 10 nuevos vehículos. Entonces estamos ya en la víspera de ver un enriquecimiento, digamos, del sistema de transporte para que a nadie se le quede la basura por días en las calles. Oye, por último, ¿Dónde está este relleno nada más acá? ¿El relleno? Ajá. Hermana de Jalapa, la ciudad de Omaha, en Nebraska, me invitó para el próximo fin de semana, no este, sino el que sigue. Entonces estaría yo fuera sábado y domingo, con el propósito precisamente de fortalecer el vínculo con esta ciudad. Esta ciudad, como ustedes saben, a lo largo de los años ha sido muy generosa con Jalapa. Ha donado ambulancias, ha donado equipo para los bomberos, ha donado medicamentos, ha de alguna manera estimulado los intercambios con los centros de educación, ha incluso dado dinero en efectivo para nuestro municipio, y la autoridad actual de Omaha me invitó muy generosamente a que lo acompañara. Es un evento importante porque nos va a permitir fortalecer y darle actualidad al compromiso con ellos. En esa reunión va a estar el vicepresidente de los Estados Unidos, y para nosotros es importante justamente mostrar que Jalapa, por un lado, agradece, pero por otro lado también les invita a que vengan. Vamos a fortalecer el programa de turismo. Nuestro director de turismo ya ha preparado toda una serie de agendas para mostrarle a los actores que promueven el turismo allá que vengan a nuestra ciudad, que vengan a ver nuestro Museo de Antropología, que vengan a disfrutar de nuestra orquesta sinfónica, que vengan a gozar de la gastronomía veracruzana y que vengan en general a pasear por todos los paisajes maravillosos que tiene la zona metropolitana, que incluye a todos los municipios de la región. ¿Necesita usted la autorización del Cabildo para ir? El Cabildo va a reunirse el día 13, institucionalmente así está programado, y ese día voy a solicitar la autorización del Cabildo para ir a esta reunión que, como les digo, es un fin de semana. Sí, sábado y domingo, no perturba ni distrae mi compromiso de trabajo. Datos, en cualquier caso de que los regidores de oposición, pues, perdón, no lo autoricen, ¿no? O sea, no están de acuerdo. Pues yo espero que estén de acuerdo, porque no es de ninguna manera un paseo. Ojalá pudiera yo disfrutar de un día de descanso. Es ir a trabajar. Alcalde, de los parquímetros, alcalde. ¿Perdón? El tema de los parquímetros. Mire, lo hemos comentado ya en otras ocasiones. Los parquímetros es una opción que podría operar en algunas calles de Jalapa siempre y cuando los comerciantes y los vecinos estén de acuerdo. No lo vamos a imponer. Y en todo caso, si se llega a aplicar ese programa, tiene que ser en una consulta ciudadana, mostrando la utilidad de este instrumento para que haya más fluidez y una alta movilidad en la ciudad. Acá, muchas gracias. ¿En cuanto a las participaciones federales, ya llegaron a Jalapa? Sí, ya, digamos. ¿Qué fondos son y para qué se van a usar? Es lo que se conoce como el ramo 33. Y fundamentalmente, ustedes lo vieron en los últimos dos cabildos, el ramo 33... contribuye en dos áreas a la obra pública, en lo que se llama el FIS, el Fondo de Infraestructura Social Municipal, y lo que se llama Fortamun, el fortalecimiento del municipio. De esos dos fondos, digamos, hay mucha parte que se dedica a la obra pública. Vamos a arreglar las calles, vamos a mejorar los sistemas de drenaje y las redes de agua, el alumbrado, el mantenimiento de áreas verdes e incluso la atención a centros de educación. Vamos a construir aulas, vamos a hacer domos. Y también esto incluye una serie de inversiones, digamos, en el mantenimiento de todo lo que es la infraestructura municipal, ¿no? Los centros de gestión comunitaria, la atención, digamos, a parques y jardines. Eso se destina, o sea, fundamentalmente. Hay una crítica de que a 100 días de su administración, pues no se ha visto como resultados. ¿Usted qué podría decir ante eso? Pues miren, ¿qué les parece que este ya es un municipio donde la corrupción no tiene cabida? Eso me parece ya un primer logro importante. La corrupción se llevaba entre un 20 y un 30% del dinero destinado a la obra pública. Nosotros hemos abatido la corrupción, las licitaciones serán públicas. ¿Qué les parece que estamos ahorrando ya un 20 o un 30% de los dineros que antes se distraían por la corrupción? ¿Qué les parece que tenemos un cabildo abierto donde con democracia se toman los acuerdos? ¿Qué les parece también que estamos justamente impulsando ejes ambientales que nos permiten tener ya las bases para tener una ciudad verde,
una ciudad que le responda a la gente. Yo creo que esos logros no son despreciables. Y de alguna manera ustedes lo van a ver ya en estos días, ya está el programa de bacheo, ya está el programa de mantenimiento del alumbrado. Y en general, pues ustedes lo están viendo, la política social también tiene resultados. ¿De cuánto es el monto de la participación federal de PIS y Cuatamundo? No recuerdo exactamente la cifra, pero en el caso de... lo que sí tengo presente en el caso de la obra pública, en un caso es de cerca de 103 millones y en el otro caso también son como 200 millones. O sea, es una buena cantidad. Sí,